De verdad que creo que este es el único vídeo en el cual no sé cómo empezar. No sé, es que no sé cómo ha pasado esto ni por qué ha pasado esto. El caso es que yo estaba en el bosque a las 3 de la mañana queriendo hacer una broma a toda la Máximo House. Pero todo lo que ha pasado ha sido una locura. No sé cómo explicarlo. ¡Máximo Squad! Son las 3 de la mañana ahora mismo y todos están durmiendo. Sí, que absolutamente toda la Máximo tiene miedo a los payasos. Y como a mí me encanta hacer de payaso porque soy un payaso. Pues me voy a colar en casa siendo un payaso y voy a asustarlos a todos. El payaso harta. ¡A por ellos! Pero cuando volví a casa y cuando menos me lo esperaba, pasó lo siguiente. A continuación en este vídeo voy a ir encontrando a todos los integrantes de la Máximo House secuestrados de diferentes formas y en diferentes lugares. ¿Quién lo habrá hecho? ¡Hostias, chavales! ¡Que me está un poco trabajando y que no veo absolutamente nada con la máscara esta! El caso es que me voy a colar, chicos. Como sé que hay cámaras de seguridad, me voy a poner la máscara y con este outfit nadie me va a reconocer. Otro payaso está viejo ya. ¡Ostras! ¡Me cago en la maldita leche, chicos! ¡Vamos! La cosa es que nadie me puede escuchar. Eso es súper, pero que súper importante. Porque con que me escuche una persona, todo nuestro plan se va al traste. Y no podemos permitirnos eso. Vale, la cosa es que al primero que voy a fastidiar va a ser a Franela, ¿vale? Voy a... Me está llamando Franela. ¡Me cago en la maldita leche! ¡Me habrá visto por las malditas cámaras! ¡Toma, Franela! ¡Toma! ¡Toma, Franela! ¡Oh! Ya me han fastidiado el plan. ¡Dime, Franela! ¡Me han visto por las cámaras! Bro. ¿Qué? Vais con mucho cuidado, bro. ¿Qué? ¿Cómo que vaya con mucho cuidado? ¡Me han visto por las cámaras, ¿no? Vais con mucho cuidado. ¿Qué? ¿Habéis escuchado? ¿Habéis escuchado esa voz? No estoy entendiendo absolutamente nada. ¿Habéis escuchado esa voz, no? ¿Rara? Si no, apaga eso, apaga eso. No sé si hay algo que me he perdido, pero no me está molando absolutamente ni un pelo esto. A partir de aquí, os voy a dejar el vídeo totalmente natural para que vosotros también podáis vivir el miedo y el terror que yo viví esa noche. Y por cierto, solamente os digo una cosa. Estaros atentos a mis espaldas. Solo os digo eso. Os dejo con el vídeo. Vale, no estoy entendiendo absolutamente nada, porque ahí hay luces malditamente rojas. ¿Hola? ¡Hay luces rojas! ¿Qué es eso, chavales? ¿Qué es eso? Vale, no sé si esto es algún tipo de broma, pero no me está gustando nada. ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué está aquí todo tirado, tío? Vale, real que no estoy entendiendo absolutamente nada. ¿Hola? ¿Hola? ¿Escucháis eso, verdad? O sea, lo estáis escuchando igual que yo, ¿no? Ese ruido. ¿Hola? ¿Por qué hay una maldita vela ahí? ¿Por qué hay una maldita vela roja encendida ahí? ¿Por qué están las luces parpadeando? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hola? No me lo creo, no me lo creo. ¡Franela! 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 ¡What the! ¡What the! ¡What! ¡Franela! ¡Franela, estás bien! ¡Estás bien, Franela! ¡Estás bien, Franela! ¿Quién te ha dado aquí? ¡Me cago en la maldita leche! ¡Cago aquí! ¡Aquí, Franela! ¡No sé qué haces ahí! ¡Franela, qué haces aquí! ¿Por qué hay maldita mente sal con una maldita vela roja? ¡No! Franela, no estoy entendiendo absolutamente nada, tío. ¡Sal de ahí! ¡Franela, sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, Franela! ¡Sal de ahí, Franela! ¡No puedo! ¿Quién te ha pegado aquí, Franela? ¡No, es que no sé lo que era, bro! Vale, Franela, sal de ahí, por favor. ¡No puedo! ¡Ah, maldita leche! ¡Buah! ¡Destrozado la pared, Franela! ¡Ha destrozado absolutamente toda la pared! ¡Hola! ¡No! ¡Corre! Pero, Franela, ¿qué pasa? Franela, ¿me puedes explicar qué es lo que está pasando? Porque hay sales velas aquí y todo. ¡Calla y vamos! Pero, Franela, ¿me
¿Me puedes explicar? ¿Me lo puedes explicar, Franela? ¿Quién te ha maltratado? Ahora te lo explico. Pero Franela, por favor. Franela, ¿me puedes decir qué es lo que está pasando? Franela, por favor. ¿Por qué estabas ahí metido? ¿Por qué estabas ahí atado? No entiendo nada, Franela. Bro, ahora te lo explico, ven. A la verdad, macho, me estoy rayando muchísimo. Fran, por favor, ¿me puedes explicar algo? ¡Tu padre! Vale, chavales, no sé por qué Fran se ha ido, pero... no estoy entendiendo absolutamente nada. Llamar Guille B. Si no me responde Guille, creo que estamos en serios problemas. ¿Guille? Vale, me acabo de contestar. ¿Guille? Guille B. Pero Guille, no me está gustando para absolutamente nada esta broma, de verdad te lo juro. Guille, por favor, ¿me puedes responder? Me acabo de colgar por la maldita cara. Vale, está claro que está pasando algo que no es lo que tiene que estar pasando. ¿Hola? ¿Hola? No habrá absolutamente nadie, ¿no? ¿Quién hay ahí? Voy armado. ¿Hay alguien ahí? No me está gustando absolutamente nada esto, chavales. Pero nada es nada, ¿eh? ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! Vale, corre Arta, corre Arta, corre Arta, corre Arta, corre Arta. Se acaban de apagar las luces rojas de detrás, ¿puede ser? Sí, mira. Las luces rojas de detrás se acaban de apagar. Vale, chavales, no estoy entendiendo nada. ¡Hola! Si hay una vela, tiene que haber alguien aquí. Tiene que haber alguien si hay una vela. ¿Acabáis de escuchar eso? ¿Acabáis de escuchar eso? Como que ha venido desde aquí, ¿no? Como detrás de la maldita máquina, ¿no? ¿Eh? No, es que detrás de la máquina es imposible. ¿Dónde? No creo. No me lo maldita creo. A ver. No, aquí no hay absoluto. ¿Hola? ¿Hola? Me cago en la... ¿Hola? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Alguien atrapado ahí? ¡No me lo creo! No puede ser, 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 no puede ser. ¡Es Abril! ¡Es Abril! ¡Es Abril! ¡Abril, Abril, 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 Abril! ¿Qué haces ahí, Abril? ¿Qué haces ahí metida en el sofá? Te lo juro que no sé lo que ha pasado. Vale, sal, 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 Abril, vamos, 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 vamos. ¡Estoy flipando, Abril! ¡Estaba metida en el maldito sofá! Vamos, Abril, vamos, sal, sal, sal. ¡Estoy flipando! Es que lo pasa muy mal. Abril, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando en casa? No sé, yo solo es que estaba durmiendo y he notado como que alguien me cogía, no sé, algo muy raro. ¿Cómo que alguien te cogía? No sé, he notado como cuatro manos cogiéndome. ¿Cómo que cuatro manos? ¿Qué estás diciendo, Abril? Que sí, Arta, muy heavy, tío, tengo mucho miedo. Abril, ¿cómo que cuatro manos? Explícame eso, ¿qué ha pasado? ¿Recuerdas algo, una cara, lo que sea? No, no recuerdo nada, solo sé que estaba durmiendo y he empezado a abrir los ojos y solo notaba como manos en mis pies, en mis brazos. ¿Y cómo te has metido debajo del maldito sofá? Que no lo sé, que yo no he sido, no lo he hecho yo. ¿Y no te acuerdas de nada? De nada, ni de la cara de la persona, ni nada. Pero la cosa es que no estoy segura de que era una persona. ¿Cómo que no estás segura de que no era una persona? No sé, era como cuatro manos, cuatro brazos, algo raro. No sé lo que está pasando aquí, pero esto no me está gustando absolutamente nada, ¿eh? O sea, ¿cómo que cuatro brazos, cuatro manos y que no era una persona? ¿Qué es esa cosa? No entiendo lo que estás diciendo. Bro, escúchame, ¿Qué? No, ¿sabes lo que está pasando? No, te calla, bro, explícame lo que está pasando. No,
porque tengo que hablar con Franela, ¿vale? No, no, ¿cómo vas a dejar ahí sola? Que no. Franela, quédate ahí, Abril, escucharemos todo. ¿Qué está pasando, Franela? Me está diciendo Abril algo de cuatro patas, no sé qué. No sé, era como una cosa de cuatro extremidades, bro, pero no sé, mejor que me llevaron niños, bro. No, pues tira. Ahora mismo flipando. O sea, o me están todo el mundo gastando una broma, pero es que dudo, o sea, Abril, es imposible que se haya metido aquí sola. De verdad que algo raro está pasando. Tengo que irme. Vale, chavales, tenemos que seguir investigando. Tenemos que irnos directamente a la planta de arriba. O sea, me da igual absolutamente que suene absolutamente todo, me da igual. Voy a llamar a Natalia. Llamar Natalia, amor. Lo siento. Natalia. Natalia. Hola, Natalia, ¿estás aquí? Su teléfono móvil. Mirad dónde está su teléfono. Mirad dónde está su fucking teléfono. O sea, está en el suelo. Y encima está desbloqueado. ¿Cómo está desbloqueado? Natalia nunca lo deja desbloqueado. La verdad, aquí está pasando algo y no me gusta nada esto. Quitar la electricidad de la casa porque en ningún lado hay nada. Esta puerta está cerrada, esta está abierta, esta está cerrada. La de la cocina también está cerrada y nunca está cerrada la de la cocina. No puede ser. No puede malditamente ser. Aquí hay otra vela. Hay otra maldita vela roja. ¿Hola? ¿Cómo puede ser? ¡Valeria! 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 ¿Qué haces ahí metida? ¡Valeria! ¿Qué haces ahí metida? ¡Me cago en la leche! ¡Sal! 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 ¿Qué haces ahí metida? ¡No entiendo nada, harta! Vale, vale, calma, calma, cálmate, cálmate, cálmate. ¿Qué estabas haciendo ahí en la chimenea? No entiendo, Arda, o sea, de verdad es que no sé ni qué ha pasado, o sea, no entiendo nada. Arda... Es como una torre, ¿no? O sea, se parece como una torre, ¿no? Valeria, ¿recuerdas algo? ¿Recuerdas algo? No. ¿Recuerdas algo? Marta, no. Vale, escúchame, tú no te preocupes. Vale, escúchame, salta a la calle con Franela y con Abril, ¿vale? ¡Corre! 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 No entiendo absolutamente nada. Tercera persona salvada y encontrada. Tengo que seguir investigando. Joder, me cago en la leche. ¿Estás viendo esto? Hay gotas de sangre y creo que llevan justamente hasta el maldito final. Vale, creo que detrás de esa puerta, como encuentra alguien con sangre, se me va a parar el corazón, ¿eh? Vale, vamos a entrar. Se nos acaba el foco. Me cago en la maldita leche. Vale, se nos acaba el foco de la cámara. Justo en este maldito preciso momento, cuando vamos a abrir la maldita puerta, se nos acaba el maldito foco. Desarma muchísima suerte, Máximo Squad. Las gotas de sangre siguen, las gotas de sangre siguen, o sea, siguen hasta ahí, hasta la habitación del castigo. La puerta está sigue abierta. Vale, literal, es sangre súper reciente. Y está llevando justamente aquí, a una habitación, la cual ha estado meses y meses cerrada. A lo mejor esto nos explica todo. ¿Hay alguien ahí? Es que está cerrada esa puerta. Que está cerrada esta puerta. Lleva meses cerrada. No tenemos ni idea qué es lo que hay aquí dentro. ¿Hola? ¿Habéis escuchado eso? ¿Habéis escuchado eso, verdad? ¡Hola, hola, hola! ¿Estáis escuchando eso, verdad? ¿Estáis escuchando esto igual que yo? ¡Hola, hola! ¿Hay alguien? ¡Me cago en la maldita leche, joder! ¡No! ¿Y
Guille, Guille, ¿qué haces ahí? Guille, ven, ¿qué haces ahí? Me cago en la maldita leche, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás atado? ¿Quién te ha atado? ¿Quién te ha atado, Guille? ¡Que no te cuento! Me cago en la maldita leche, Guille. Joder, es que no puedo ayudarte, es que no llego apenas. Guille, escúchame, escúchame. Dios, tiene las manos atadas. Vale, ¿y no puedes entrar por la ventana que está abierta? ¿Está cerrada la ventana? Me cago en la maldita leche, pero ¿quién te ha atado ahí? ¡Eso cuento de esto! ¡Que sí! ¡Joder! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Que yo no! ¡Es que no puedo! ¡Es que qué quieres que haga! ¡Me cago en la maldita leche, Guille! Vale, tengo que darle algo punzante. Mira, aquí hay algo de la barbacoa. Vale, Guille, tranquilo. Estoy yendo. Es que no puedo hacerte nada, tío. Vale, espera. Vale, a ver, joder. Ay, espera, tranquilo. Tú tranquilo, ¿vale? Ya está, Guille. Vale, lo tengo. Vale, tienes desatadas las piernas. Vale, sí. Vale, ya está. Dame. Vale. Tenemos nada las piernas, bien, vale. Los brazos, vale. Escúchame, buah. Vale, ¿llegas a cogerte esto? Sí. Vale, 3, 2, 1. Vale, perfecto. Vale, desátate la boca, primero. Vale, ¿lo tienes? Bien. Vale, Guille, ¿qué hacemos? Quiero bajar de aquí, tío. Ya sé que quieres bajar de aquí, ¿cómo quieres que te ayude? Vale. Perfecto, estamos desatados. Vale, Guille, ¿quién te ha puesto ahí? Tú sácame, tío. Voy. Es que no puedo entrar aquí, tío. No puedo entrar aquí, me cago en la maldita leche, de verdad. ¿Estás bien? No estoy bien. Vente, tranquilo. ¿Quién te ha puesto ahí, Guille? Vale, escúchame, vete con Franela a proteger a los niños. No, vete tú. No voy a ir, escúchame, necesito recuperar a Natalia, ¿vale? Ya he hecho absolutamente todo solo. Necesito que los niños estén bien, ¿vale? Guille, por favor, ¿ves? Y después ya me lo cuentas todo, ¿vale? Vale. Tira, creo que están en la calle donde las escaleras. ¡Corre! Natalia, ¿dónde está Natalia? Vale, mira esto. ¿Qué es esto que lleve? No lo sé. Es una especie de casa con unos ojos y una nariz. Es como una cara esto. Vale, ¿y esto qué es? Escúchame, da igual, Guille, escúchame. Vete, ya está. ¿Sabes dónde está Natalia? No sé dónde está, no está arriba. ¿No está arriba? No. Vale, pues vete con los niños. Natalia no está arriba, no está en la planta del medio, porque habría escuchado algo. En la parte de la librería tampoco está. Tiene que estar por el jardín. Tiene que estar por el maldito jardín. Bro, ¿qué era eso, bro? Pues no lo sé, tío, era súper pequeñito. No sé, iba como con 4 extremidades, tío, como... No sé, pero tenía muchísima fuerza. Que sí que era muy raro, bro, pero... A ti tú también lo has notado, ¿no? Toda la fuerza que tenía. Que sí lo he notado, tío, que yo estaba durmiendo y de repente, pues me he despertado sentado al borde del precipicio, con las manos atadas, los pies atados y estaba a punto de caerme y abrirme la maldita cabeza, tío. ¿Qué dices, bro? ¿Sabes cómo me he despertado yo? Que estaba pegado en la pared, bro, flotando en la pared con cinta americana, bro. Me cago en la leche, tío, Frena. ¿Qué es eso? ¿Estás escuchando eso, no? ¿Natalia? Pero estoy flipando, os lo prometo que estoy flipando. ¿Natalia? No. ¿What? ¿Pero qué haces ahí, amor? ¡No! ¡Está enganchado con una maldita correa de perro! Vale, Natalia, ya voy. ¡Me cago! ¡Hostias! ¡Hola! ¡Esto sí que está duro, Natalia! Vale, me cago en la maldita leche. ¿Quién te ha metido aquí, Natalia? Me cago en la maldita leche. O sea, estabais todos súper atados. Vale, Natalia, lo único que te voy a pedir es que corras, ¿vale? O sea, corre, ahora mismo vas y corres, después hablaremos, ¿vale? Ya entiendo que te hace daño, Natalia, pero es que no puedo hacer absolutamente nada más, ¿vale? Corre. Vete. Rápido, vamos, Natalia, rápido. Desaparece de aquí. Te juro que me voy a vengar. Lo único que me queda es un ay. Llamar un ay, hermano.
favor, contéstame, Unai. Por favor, contéstame, Unai. Por favor, Unai, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En la gaming? ¿Cómo que estás en la gaming? ¿Y estás bien? Vale, vale, voy. Me acaba de decir Unai que está en la gaming y que está bien. No estoy entendiendo nada. ¡Unai! Lo mato. Unai, ¿qué haces? Cállate, que estoy a punto, está a punto. Unai, ¿qué estás haciendo? ¡Espérate! ¡Sí! O sea, no estoy entendiendo absolutamente nada, Unai. ¿Tú sabes lo que está pasando? ¿Sabes lo que está pasando en casa? Me da igual. ¿Cómo que te da igual? Una preguntita, Unai. ¿Tú has visto antes aquí? ¿Había una maldita vela? Yo no he visto ninguna vela. ¿Qué estás diciendo, loco? ¿Cómo que qué estoy diciendo, loco? Escúcheme, ahora mismo vas a parar de jugar al Fortnite. Pero oye, que hay un montón de pasos arriba, hay un montón de gente. Que me da igual. Me da igual, ya está, se acabó. Venga, ya puedes ir saliendo. Venga, tira para afuera, hombre. ¿Qué haces? Tira para afuera, hombre. ¿Pero qué haces? No, Vidal. ¿Tú sabes lo que está pasando en casa? No. Pues tira para afuera. ¡Vete! Nada, cálmate, ¿eh? Yo me voy porque quiero, ¿eh? Ay, pesado. Máximo Squad, ¿no os habéis dado cuenta, no? Algo raro está pasando. Porque no es normal que todo el mundo esté como haya estado y de repente una vez estuviera aquí jugando al Fortnite. Verdad, tenemos cámaras de seguridad en absolutamente toda la casa. Voy a revisarlo y voy a descubrir qué es lo que ha pasado. Tenemos cámaras de seguridad por absolutamente todo el recinto de la casa, en todos los rincones. Solamente tengo que entrar aquí, me voy a Arta Server, Arta Privada. Aquí tenemos un montonazo de carpetas que estaréis viendo censuradas porque son cosas privadas. Y por aquí tenemos una carpeta que pone cámaras. Entramos y como veis tenemos absolutamente todos los meses desde que estamos aquí, desde febrero. Entra el 5 y vamos a ver absolutamente todo. 3, 2, 1, cámaras. ¿Qué? ¿Qué? ¿No puedo!